primer disparo ha sido contra mi cuerpo. Yo tengo acá una perforación. Agarrando mi pala, me estaba levantando y miré hacia atrás, ahí donde siento el disparo. Me traspasó. No necesita romper, a golpear, a, como llama esa, robar, como habla. No. Nos hemos ido sanamente con las manos limpias, con los ancestros que siempre se va con otro palo, nada más era. Pues mis compañeros han caído también en esto, han sido abatidos. Aquí están. Balas, ¿no? Balas. Policía Nacional en ningún momento ha disparado a matar, porque la policía no tiene y no lleva armas letales. Lo que nos lleva a pensar, señor congresista, que los comuneros tenían armas también de fuego. Solo portaban como símbolo identificatorio un arma ancestral que en la actualidad ya no se usa para cazar. Esta arma se usa más para identificarnos. Nos han matado, nos han disparado sin tener ninguna consideración de que lo que estábamos reclamando era derechos fundamentales. Pero realmente nadie anda disfrazado, nadie se pinta la cara, es las costumbres como cualquier mestizo lo puede tener. Pero el 8 de agosto el señor Arnulfo Tafur Navarro, el alcalde de la comunidad del distrito, el Puinahua, me ha llamado y me ha dicho, señorita Milka, van a venir esos nativos a Bretaña. Yo le dije que no, porque nosotros sabíamos que nos iban a matar aquí. Entonces él me ha dicho, no se metan, que no vengan esos nativos, en especialmente sus hermanos. Sabiendo que está muerto, y por parte del Estado y por parte de la empresa. Y eso tiene que ser justicia, ya que ellos a la vez han ofrendado su vida para el bienestar de todos. Si nuestros hermanos no hubieran muerto, señor presidente, el distrito, el Puinahua, hasta ahora siguieran en oscuridad, porque había luz apenas 3 horas, y estando la petrolera ahí, señor presidente. William López y Humo. Eric Luis. Jamilton Flores. Wilker Estaba. Fuerte palmas.